¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Juan Sports. Este es el primer video del año, estamos a 8 de enero del 2017 y bueno, pues déjenme desearles un muy feliz año a ustedes, a sus seres queridos, que sus sueños, que sus proyectos se cumplan y también, bueno, pues que sus equipos, ya sea del fútbol, soccer, del fútbol americano, del básquetbol, del béisbol, en fin, del vasto mundo del deporte, pues tengan los primeros lugares, ¿no? Empecemos el tema del día de hoy, que bueno, pues es el tercer uniforme de las Águilas del América que fue presentado, si no me equivoco, ayer. Bueno, pues en las últimas temporadas, en los últimos años, pues las Águilas del América lo que menos han hecho es sacar bonitos uniformes. La verdad es que en ese rubro las Águilas han hecho las cosas pésimamente. La mayoría han sido muy horribles. He hecho varios videos en este canal de casi todos los uniformes que han estado saliendo y la verdad es que solamente a mí en lo personal me ha gustado mucho uno, que fue el de la temporada pasada, que empezaron a salir otra vez esos rombos que simulaban plumas de águila. La verdad es que bueno, pues la nostalgia de los años 90, quienes vivimos en esa época y vimos a las abejas africanas, a Billy, Kalusha y todos los demás grandes jugadores, bueno, pues yo creo que nos gustó mucho, con excepción de ese pinche logotipo jodido de Home Depot. Pero bueno, así la situación. Y ahora, bueno, se estrena este tercer uniforme. Bueno, se anunció ya, ya están las imágenes, aquí están. Y la verdad es que, pues es el mismo que el blanco, que el anterior que conocíamos también la temporada pasada, pero en un color amarillo mostaza horrible. La verdad, no sé, la siguen cagando en Cuapa con lo que respecta a los uniformes. Yo no sé quién sea el responsable, si la misma marca, Nike, o quien autoriza esta situación, porque, digo, el otro uniforme blanco, bueno, pues por el mismo color, pues es un color bonito, combinable, pero este amarillo, como lo voy a repetir, yo no sé quién chino se le ocurrió, es un color mostaza horrible. A mí lo personal no me gusta por ese tipo de situación, y bueno, creo que la siguen regando pues feo ahí en Cuapa, lo que son los uniformes. Pero bueno, también empieza una nueva temporada en el fútbol mexicano. Esperemos que las Águilas del América nos den de qué hablar y que no sea por uniformes, sino por fútbol, por buen fútbol, por bonito fútbol. Y yo creo que con eso, bueno, los uniformes pues sería punto y aparte, ¿no? Así es que esperemos, llegaron nuevos refuerzos, hay que ver cómo empiezan a jugar, se esperan otros, ya hablaremos de ese tema en otro video. Pero por lo pronto, el tercer uniforme de las Águilas de América está horrible, esa es mi opinión. Deja en la caja de comentarios tu opinión, me gustaría saberla. También quiero agradecer a toda esa gente que se ha suscrito al canal, estamos por llegar a los 300 suscriptores. Muchos dirán, ay, manches, este cabrón se emociona por 300 suscriptores, hay youtubers que tienen miles, cientos, millones, en fin. Yo estoy muy emocionado por llegar a esa cifra que sé que vamos a llegar, la vamos a rebasar. ¿Por qué? Porque sé que mi trabajo le gusta a esas personas que están suscritas. Así es que, de verdad, muchas gracias por el apoyo al canal. Así es que, si te gustó el video, bueno, pues te invito a que dejes un pulgar arriba, suscríbete y comparte. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.